Bienvenidos a Versatil Sports. El portal estadístico Transfer Market resalta la evaluación que ha tenido el delantero colombiano Radamel Falcao García. El tigre que llegó al Galatasaray teniendo un valor de 10 millones de euros, hoy su precio se sitúa en 2.5 millones de euros. El valor de Falcao lo ubica en la casilla 88 de los futbolistas que juegan en la Superliga Turca y en la casilla 50 de los jugadores colombianos en todo el mundo. De acuerdo al medio estadístico, el jugador de 35 años llegó a la segunda cifra más baja de su carrera y acumula 7 descensos consecutivos. Las repetidas lesiones y sus largas ausencias durante la temporada han causado que el jugador cafetero salga de las listas selectas de los jugadores más valiosos en Turquía y Colombia. Aún así, el Tigre mantiene un promedio goleador positivo tras su regreso a las canchas en los últimos días, publicó Transfer Market. De acuerdo al diario Olé de Argentina, el Benfica de Portugal volvió a preguntar por el extremo de Boca Juniors Sebastián Villa. En el mercado de invierno lo habían hecho con el entorno del jugador, pero al final se decidieron que volverían a la carga por él en verano. Boca Juniors hace poco renovó al jugador de 24 años hasta el 2024 debido a su nivel y el interés de varios clubes. El equipo argentino aseguró a Villa con una cláusula de salida de 40 millones de dólares. Aunque todo indica que las directivas de Boca no cederán fácilmente ante una posible salida de Villa, el deseo del jugador es irse a Europa. Sin embargo, primero deberá resolver sus asuntos jurídicos por violencia de género. Boca Juniors ya ha rechazado varias ofertas por el extremo colombiano. Según informa el diario Marca, Palmeiras tendría todo listo para fichar al jugador de River Plate Rafael Santos Borré. La idea del conjunto de Brasil es desembolsar 3 millones de dólares para comprar el pase de Borré y ese dinero le quedará a River, algo que quería el futbolista. El contrato de Rafael ya está arreglado y será uno de los mejores pagos del fútbol brasileño. Por el lado del delantero, la postura es cumplir su contrato y luego sumarse a Palmeiras. Es decir, jugará en River hasta junio y se irá al club paulista. En los octavos de final de Europa League, Tottenham de visitante cayó sorpresivamente ante el Dinamo Zagreb con marcador final de 3-0. Los Spurs habían ganado en el partido de ida 2-0, por lo que el marcador global 3-2 dejó eliminado al equipo de José Mourinho. El defensa colombiano Davinson Sánchez fue titular en el Tottenham y tuvo una actuación muy discreta. El Granada sin Luis Javier Suárez logró su clasificación a la siguiente ronda de la Europa League. A pesar de la derrota en el partido de vuelta frente al FK Molde, su victoria 3-1 en el partido de ida fue suficiente. El Rangers con Alfredo Morelos de titular quedó eliminado ante Slavia Praga con marcador final de 0-2 y un global de 1-3. El delantero colombiano jugó hasta el minuto 82 cuando fue sustituido. Rangers terminó jugando con 9 hombres. También por Europa League, Villarreal con Carlos Bacca en cancha eliminó al Dinamo de Kiev con marcador final de 2-0 y un global de 4-0. Carlos Bacca fue inicialista y estuvo en el campo de juego hasta el minuto 63. Y bien amigos, eso es todo por este video. Suscríbete a Versatil Sports, dale click a la campana para que te mantengas informado. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta. Hasta pronto.